Esta es la historia de un hombre considerado un loco sin techo por la gente de su pueblo de origen. Nacido en 1926, Tichy se podría haber convertido en uno de los principales pintores del estilo modernista del régimen comunista. Su pasión era la pintura y había sido aceptado en la Academia de Bellas Artes de Praga. Pero tras la llegada al poder de los comunistas, cambia el rumbo de la vida de Tichy, que fue rápidamente identificado como un rebelde por el régimen opresivo y comenzaron los intentos de normalizarlo. Después de su servicio militar obligatorio, Tichy dejó de preocuparse de cómo se veía, aunque la única ambición del joven era mantener su libertad. Muy pronto su actitud fue interpretada como una forma de disidencia por las autoridades comunistas. Una vez libre en la década del 60, abandona la pintura y comienza a hacer las cámaras voluntariamente imperfectas e inicia un camino de experimentación con la fotografía. Los sujetos preferidos de Tichy eran las mujeres, la mayoría de los cuales eran completamente conscientes de que estaban siendo fotografiadas. Algunas simplemente no se daban cuenta de que su cámara hecha de latas era real y sonreían simplemente para ser amables con el pobre hombre de barba y ropas harapientas. Todos los días Miroslav Tichy se levantaba temprano y deambulaba por las calles de Kyiv, observaba a las mujeres y realizaba alrededor de 100 instantáneas diarias con cámaras nacidas de la basura. Cuando llegaba la noche, volvía a su casa y realizaba ampliaciones de las mejores fotografías. Cuando su trabajo fue finalmente descubierto, la mayoría de las fotos estaban dañadas por haber sido expuestas a las duras condiciones de ser almacenados de manera incorrecta en la miseria de su estudio. Roman Buxbaum, vecino y amigo de Tichy, encontró esparcidas impresiones sobre el suelo y comenzó a reunirlas a lo largo de los años. Un día decidió llevarse parte del material a Zurich y desde allí empezó a circular por el mundo. Pasó por la Bienal de Sevilla de 2004, por la Kunsthaus de Zurich y por la Galería Arndt de Berlín, entre otras. Algunas de sus fotos alcanzaron una cotización entre 4.000 y 8.000 euros en el mercado.